Las medidas que voy a utilizar son contorno cintura, contorno cadera y largo tiro. Para obtener mi largo tiro yo apliqué la siguiente fórmula. Contorno cadera entre 4 partes. La operación que realicé fue 100 centímetros de contorno cadera entre 4. Mis resultados son 25 centímetros. Esta es la primera medida que voy a aplicar en el trazo, largo tiro. Después de haber colocado mi margen para escuadrar mi papel, coloco mi punto A, que es la intersección de ambas líneas, y voy a dar mi largo tiro del punto A hacia abajo. Y ya que di mi medida, alargo la línea. Para el punto número 2, voy a dar mi medida de 1/4 parte de contorno cadera del punto A hacia adelante y le voy a restar 1 centímetro y alargo la línea hasta que intersecte con la del punto 1. Después, para el punto número 3, voy a dar del punto A hacia abajo mi largo de cadera y escuadro la línea. Para el punto número 4, voy a dividir mi contorno de cintura, que son 80 centímetros en este caso, entre 4 partes. Y los voy a dar del punto A hacia adelante. Menos 1 centímetro. Después, a partir del punto A, voy a bajar 1 centímetro. Ese va a ser mi punto número 5. A partir del punto 1 voy a dar hacia adelante 3 centímetros. Ese va a ser mi punto número 6. Ahora del punto 1 hacia abajo voy a dar mi avance tiro delantero. Este lo voy a obtener aplicando la siguiente fórmula. Dividiendo la mitad de mi contorno cadera entre 10 partes. Como ejemplo, vamos a realizar el ejercicio. Si mi contorno cadera mide 100 centímetros, la fórmula solo me pide la mitad, entonces serían 50 centímetros. Entre 10, mis resultados son 5 centímetros. Eso es lo que voy a dar del punto 1 hacia abajo, dependiendo de las medidas con las que estén trabajando de forma particular. Y ya que los marqué, los voy a escuadrar 3 centímetros para poder unir con mi punto número 6 en recto. Voy a comenzar a configurar mi molde con la curva sastre. Voy a unir el punto 4 con la intersección de la línea del punto 3. Esto lo voy a hacer de la siguiente posición de la regla. En la curvatura más ancha la voy a acomodar, ya que como es la parte de la cadera debemos dar la prominencia de ese volumen. Ahora invierto mi regla y con la parte más recta voy a unir el punto 4 con el punto 5. Voy a dividir en 3 partes la curva que marqué de la cadera, desde el punto 4 hasta la intersección. Y les voy a asignar el número de primer tercio y segundo tercio. Después, con ayuda de mi curva francesa, voy a hacer la siguiente configuración. La coloco en esta posición y voy a unir el punto 6 con el segundo tercio. Hasta aquí tenemos las medidas para nuestro molde delantero. Para la parte trasera voy a alargar las líneas número 1 y la número 3. Realizo un margen en contraesquina y hasta ahí me detengo con las líneas. Vamos a continuar con la numeración. En el delantero nos quedamos en el punto número 7. Para el trasero
El punto número 8 va a ser desde la intersección, a la cual llamaremos A prima. Vamos a dar una cuarta parte de contorno cadera más un centímetro. Le asignaremos el punto número 8 y lo vamos a escuadrar hasta la línea del punto número 1. Ahora del punto A prima nuevamente voy a dar una cuarta parte de contorno cintura más un centímetro. Ese va a ser mi punto número 9. Para el punto número 10 voy a subir desde A prima un centímetro. Ahora, ya que tengo mi punto número 10, voy con el 11. Voy a dar nuevamente desde la intersección de la línea número 1, 3 centímetros, al igual que los di aquí. Y desde la misma intersección hacia abajo voy a dar mi avance de tiro trasero. Este lo voy a obtener dividiendo la mitad de mi contorno cadera, pero ahora entre 8 partes. Entonces, estos 50 centímetros que son la mitad, ahora los voy a dividir entre 8 partes. Mi resultado con este ejemplo de medida son 6.25 centímetros, los cuales voy a dar desde la misma intersección hacia abajo. Ese es mi punto número 12. Y lo voy a escuadrar 3 centímetros para poder unirlo con el punto 11. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Ahora con mi curva sastre voy a volver a hacer mis afinaciones. Voy a unir con la parte más gruesa, que es la parte de la cadera, del punto 9 hasta la intersección. Así es como nos queda sobre la línea de largo cadera. Después la voy a voltear y voy a unir mi punto 9 con mi punto 10. Ahora la parte más delgada, que es la parte más recta, va a ir en dirección al punto número 10 y 1. Divido nuevamente en 3 partes del punto 9 a la intersección. Los ubico como primer y segundo tercio. Y con mi curva sastre voy a unir el segundo tercio con el punto número 11, en esta forma. La curva que nos forma debe quedar hacia afuera. Y ahora con mi curva francesa voy a volver a afinar este piquito que nos quedó, colocándole en esta posición. Y lo uno haciendo que la línea se vea continua. Desde los 3 centímetros que escuadramos en el punto 12 hacia la curvatura que acabamos de realizar. Hasta ahí hemos concluido con las medidas del patrón trasero. Pero ahora vamos a configurar la parte del puente. Para ello, en el molde delantero voy a dar del punto 1 hacia arriba 2 centímetros. Lo voy a marcar con un color distinto para ir diferenciando las piezas. Y lo voy a escuadrar hasta la curva que afiné de la entrepierna. Ese va a ser mi punto número 13. Desde el 13 voy a subir medio centímetro. Y ese va a ser mi punto número 14. Después de ello los voy a afinar con curvas francesa. Desde el punto 14 a la intersección de la línea del punto 13. La coloco en esta posición. Cuidando que al momento de unir o de configurar,
el espacio entre el punto 14 quede recto y termine en curva. En el molde trasero voy a subir desde la intersección de la línea 1 hacia arriba medio centímetro. Y con curva francesa nuevamente voy a afinar. Cuido que mi unión en el centro comience con una línea recta y a partir de ahí con mi curva francesa configuro a la intersección de la línea del punto 1 en donde termina mi curvatura de entrepierna. Ese sería mi punto número 15. Voy a rotular desde el punto número 14 al punto número 7 a los 3 centímetros y la parte de la curvatura que termina en la afinación del punto 14. Y ya que lo tengo con un color distinto, lo voy a calcar en un papel diferente. Ya que lo tengo calcado, le voy a colocar una D de delantero. Y ahora voy con el puente de la parte trasera. Voy a rotular ahora desde el punto 15 la curvatura hacia abajo a los 3 centímetros al punto 12 y cierro nuevamente en el punto 15. Y también lo voy a calcar. Pero ahora voy a cuidar que los 3 centímetros que tengo en esta parte me coincidan con los 3 centímetros que tengo aquí. Entonces volteo mi molde, hago que coincidan y comienzo a calcar. Así es como me quedaría la pieza completa. Le voy a colocar aquí una T de trasero. Esta sería la pieza de mi puente. Voy a terminar de rotular los trazos delantero y trasero de color rojo el delantero por cintura, por costado hasta el segundo tercio, la entrepierna y la curvatura antes del puente, el centro. Coloco hilo de tela y las 3X que quieren decir doblez de tela. Para el molde trasero, ahora lo voy a marcar de color azul. Desde el punto 10 hasta el punto 9 que es la cintura, la cadera hasta los 2/3, la curva de la entrepierna hasta antes del puente al punto 15 y en el centro. Coloco hilo de tela y doblez de tela. Lo mismo voy a hacer ahora con mi pieza del puente. La rotulo y coloco especificaciones. Y así quedaría rotulada mi pieza. Hilo de tela y doblez de tela. Y ahora las 3 las voy a obtener en plantilla de papel craft o papel doble cara. Y así es como nos quedan después de haber pasado con carretilla nuestros moldes básico delantero, trasero y el puente.